Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta hora de buenas noticias compartidas con ustedes que están desde casa, seguramente mate en mano, y nosotros, este equipo federal de contenidos que convoca a los 14 canales públicos desde Jujuy a Tierra del Fuego para compartir una hora de buenas historias de la Argentina Tierra Adentro. Arrancamos este panorama del día de hoy hablando de nuestras tradiciones y de todo lo vinculado a las teleras de la Argentina. Aprenden este oficio artesanal desde muy pequeñas. Este es el caso de Luciana. Es una de las tantas historias que habla de nuestras teleras de la Patagonia Argentina. Soy tejendera, lo aprendí de chica mirando a mi mamá. No se enseña en escuelas, no es una actividad que uno va y dice, bueno, quiero aprender, sino que es como siempre, se transmite como es antes, de la observación, de ese interés. En el telar se encuentra el alma de cada mujer, también se refleja sus colores. Los colores nuestros antiguamente era a través de lo que se obtenía de la tierra, ¿no? De las raíces. Y ahora se utiliza también el tema de la posibilidad de anilinas. Y ahí está la alegría de cada mujer. El tejido nace desde la necesidad, ¿no? Desde el primer lugar, desde como un abrigo. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué queremos tejer? En mi lugar es para transmitir, para que puedan ver nuestra historia, porque ahí está nuestra historia. En cada telar de cada mujer está su historia. Que haya comida, mamá, no llore, papá, trabaje y que vuelva bien. Cuando tejemos, hay lágrimas, hay alegrías, hay sueños. Entonces, en un tejido está el alma de la mujer. Entonces, tejemos para eso. También para transmitir nuestro conocimiento, nuestra cultura, como un lenguaje para mí. Cada niña aprende mirando y a escondidas. Yo aprendí de esa forma. Cuando era chica, miraba a mi mamá, cómo ella estaba sentada frente al telar. La miraba cómo cruzaba los hilos, cómo movía sus manos. Y me llamaba muchísimo la atención y tenía muchísimas ganas de aprender. Y nunca le dije, bueno, quiero aprender, sino que ya hay algo intuitivo que en un momento me atreví a sentarme en el telar que ella tenía y empecé sola a mover los hilos como había observado. Y en un momento cuando llegó, dijo, mira mamá, adelanté un poco el tejido. Cuando me miró, me dice, bueno, ¿estás lista para aprender? Y ahí, desde ese momento, empezamos a trabajar con el telar. El uso baila, la matra espera, la abuela quiere enseñarnos más que la memoria. Yo tejo por llevar mi identidad como mujer mapuche. Tejo para ello, para poder transmitir que aún estamos vivos, que aún seguimos y que estamos entre la gente. Y de esa forma es mi bandera. Seguimos tejiendo y mientras sigamos tejiendo, seguimos vivos y seguimos transmitiendo. O sea, cada vez que hay una niña frente a un telar, sigue la llama de nuestro saber, de nuestra sabiduría, de nuestra cultura. En el sur de la provincia de Río Negro surge el proyecto Guanaco Estepa, que busca aprovechar de modo sustentable la fibra fina del guanaco en el marco de la economía social. El proyecto de Guanaco Estepa consiste en asociativismo de 50 hilanderas y tejedores y productores de la región sur de Río Negro que se asocian para desarrollar una cadena de valor del tejido del guanaco, que es una fibra preciosa. El resultado es unas piezas de muchísima calidad. Primero está toda la parte de la esquila. Ponen en el corral a los guanacos silvestres, los tienen 48 horas, los esquilan y los devuelven a su hábitat natural, respetando, digamos, al animal, a los protocolos. Y ahí interviene Fauna Silvestre, donde da el certificado de la calidad del trato al animal y a la lana. Luego viene todo el proceso de las hilanderas. Todos hacen una actividad para llegar a un bien común. El pelo más valioso del guanaco está en la panza, porque es la piel más cuidada.
y no se esquila ahí porque ahí regulan la temperatura. Si vos los dejás sin pelo, se mueren de frío y se respeta hasta eso. La tienda tiene un concepto federal. La idea es difundir los conocimientos y a través de la artesanía de todas las provincias. Y la idea es ir sumando, bueno, Río Negro, Chubut, la idea es ir sumando cada vez más. Fuimos Karina y yo puerta por puerta presentándonos, diciendo qué era lo que queríamos hacer. Y gracias a Dios se nos abrieron. Creo que tanto entusiasmo que teníamos las dos lo logramos transmitir. El montañismo es una pasión que moviliza a muchos jóvenes argentinos y del mundo. El caso de estos dos ejemplos que vamos a poner ahora en pantalla habla de todo lo que significa este contacto pleno con la naturaleza, con el medio ambiente. Subir una montaña va más allá, ¿no? del desafío deportivo. ¿No? Cuando te dedicas a subir montañas, realmente las experiencias pasan por otro lado. Pasan por lo deportivo, pero también pasan por lo emocional, por lo vivencial, ¿no? Es un estado bastante particular, es lejos de la ciudad, lejos de wifi, lejos de teléfonos, lejos de todo eso. Muchas veces sin posibilidad de que alguien te saque de ahí si te sucede algo. O sea que escalando se entra en una especie de conexión bastante fuerte con uno mismo y con los compañeros, ¿no? Y a su vez, el grupo con la naturaleza, con el medio en el que está, que te das cuenta que es quien pone las reglas, ¿no? Ya no están más las reglas de la ciudad, las reglas ahora son de la montaña, del clima, ¿sí? De la geografía, y tenés que adaptarte a esas reglas. Yo creo que la experiencia que uno tiene al subir una montaña, al llegar a una cumbre, al atravesar todo ese proceso, es realmente único. Y la sensación de gratitud que uno tiene en una cumbre es indescriptible. El ascenso que hicimos hace dos temporadas con Fede fue realmente muy, muy divertido, la pasé muy bien y un aprendizaje enorme. Uno, cuando va a escalar a lugares inhóspitos, siempre tiene que confiar 100% en el compañero, ¿no? Y realmente uno pone su vida en las manos de su compañero, desde el momento que te tienen la cuerda hasta lugares donde realmente es muy difícil el acceso, muy difícil de poder rescatar a alguien. Entonces uno tiene que confiar plenamente en la capacidad de su compañero. Y eso creo que es lo que hace realmente a la experiencia, ¿no? Compartir una cumbre con amigos que realmente confías es único. Yo creo que ahí es como que uno entra en una especie de túnel, ¿no? En un túnel de una concentración absoluta, de vivir el presente al 100%, y realmente tiene que ir superando paso a paso todo lo que se le va anteponiendo. No importa si está cansado, si uno tiene hambre o cómo está el clima. Todos nosotros, tanto Fede, Pablo como yo, nuestra vida gira en torno a la escalada y la montaña. Participa de este sorteo federal y ganate un fin de semana único en Villa General Belgrano, cuna de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Disfruta de esta ciudad en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Para participar del sorteo de pasajes y estadía por un fin de semana para dos personas, envíanos tus datos a panorama.arg@gmail.com con el asunto Sorteo Córdoba, o bien escribinos vía Facebook, porque Panorama está más federal que nunca. Hace posible este premio la Municipalidad de Villa General Belgrano.
Tenemos muchísimas personas que se han anotado de todo el país que ya están participando de este sorteo federal. Y ustedes, si aún no lo hicieron, escríbanos sus datos completos a través de las vías que figuran en pantalla y estén adentro de este sorteo federal que va a realizarse por Lotería Nacional, atención, en el Gordo de Navidad. Así que hoy es el último día, si no lo hicieron, están a tiempo. Todo lo que se haga con pasión, con esfuerzo, durante toda una vida dedicada a eso, realmente vale la pena. El caso de Héctor, que es uno de los más grandes coleccionistas de postales de la Argentina y del mundo, según él, porque tiene en su haber más de 50.000 postales adquiridas, habla de una pasión que no encontró límites a través del tiempo. Yo soy coleccionista de estampillas, o sea, filatelista, desde los 8 años. Y junto con eso coleccionaba también los sobres con las estampillas y tarjetas postales y todo eso. Con el tiempo fui dejando en parte la filatelia y dedicándome más a la cartofilia, o sea, al coleccionismo de tarjetas postales. Actualmente tengo algo así como 50.000 tarjetas postales de Argentina y más o menos otra cantidad parecida de universales, etc. Y muchas fotografías antiguas también. Tarjeta postal es una tarjeta, o sea, un rectángulo de cartulina, por eso es tarjeta, y postal porque lo inventó el correo. Las primeras tarjetas postales las hicieron los correos del mundo. Y además es postal porque están dirigidas a ser encaminadas a través del correo. Hay dos formas de coleccionar tarjetas postales, una que es temática y otra es topográfica. La temática es como cualquier tema, puede ser perro, puede ser iglesia, y topográfico es por localidades. Por ejemplo, en la Argentina hay gente que colecciona provincias o Ciudad de Buenos Aires, o dentro de la provincia, la ciudad de, por ejemplo, Rosario, o Córdoba, o Mendoza, o Salta, o incluso pueblos más chicos. La producción de tarjetas postales en la Argentina fue de lo más federal, mucho más federal que originariamente las fotografías sueltas. Se hicieron tarjetas postales de cientos y cientos de localidades y parajes del interior. Yo tengo hecho un catálogo por localidades y parajes que lleva 350 páginas de localidades donde se han producido tarjetas postales y de editores. Hay de prácticamente todas las localidades importantes y menos importantes. Hay muchas personas que estuvieron, por ejemplo, en Mar del Plata. Entonces, el coleccionismo de tarjetas postales de Mar del Plata es enorme. Y de los coleccionistas, hay muy pocos que viven actualmente en Mar del Plata y coleccionan Mar del Plata. La mayoría son o de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. No conozco ningún otro que tenga una colección de toda la Argentina. Normalmente, la gente colecciona de lugares donde vive, donde vivió o donde le trae algún recuerdo especial. Los muros del Archivo General de la Nación atesoran documentos escritos y fotográficos que constituyen reliquias de nuestros antepasados, porque preservar la historia nos ayuda a sentar las bases para un futuro mejor. Lo que se buscaba era preservar la documentación que el Estado, el nuevo Estado, estaba produciendo, como para que los historiadores del futuro tuvieran elementos para hacer su trabajo. Tres funciones fundamentales. Una, preservar un acervo cultural y documental muy rico. La segunda es la de preservar derechos, porque muchos de los documentos que nosotros tenemos, por ejemplo, los decretos presidenciales, son muchas veces materia de cuestiones litigiosas, de derechos, de juicios. Y la tercera función es la de la divulgación.
acervo que ahora, además de los documentos producidos por el Estado, se integra por casi 1 millón de fotografías. Acá hay aproximadamente 30 millones de folios. Acá hay películas, hay videos, porque hay otras formas de documentar la vida del Estado y la vida social, porque además hay colecciones privadas, ¿no? Tenés documentos escritos, tenés el área de audio y video y de fotografía, que es lo, y después tenés las bibliotecas, ¿no? Acá hay varias bibliotecas. La biblioteca que tenía el general Perón cuando la revolución del 55, el ejército se quedó con su biblioteca personal, está acá. Hay bibliotecas donadas como la colección Celesia. Celesia fue un extraordinario historiador y jurista que tenía en su estudio una magnífica biblioteca y que, tal como estaba en su estudio, está reproducida acá. Y está acá hace, yo creo que son 60 años o un poco más. Y después tenés colecciones de fotografías, las más importantes es la colección Whitcomb. Todo eso integra un acervo muy completo que incluye el archivo del virreinato, ¿no? Es decir, la documentación que perteneció al virreinato del Río de la Plata. El documento más antiguo que tenemos es de 1577 y a partir de ahí hay toda una colección que es toda la documentación colonial. Nosotros tenemos tesoros acá adentro, tesoros que son difíciles de evaluar porque nadie sabe cuánto vale la Declaración de la Independencia o el testamento del general San Martín. Pero para mucha gente y para muchos argentinos, como viejas fotografías de familia, eso tiene mucho valor. Recién veíamos el Archivo General de la Nación. Bueno, ahora vamos al Archivo General de la Provincia de Mendoza, que es un lugar que realmente vale la pena descubrir, porque estos muros atesoran reliquias vinculadas a nuestra independencia nacional. El Archivo General de la Provincia es el principal repositorio documental. Es el lugar donde se guardan manuscritos desde 1563 en adelante. Si tenemos en cuenta que la fundación de Mendoza se realizó en 1561, entonces estamos diciendo que hay documentos originales desde 2 años después de la fundación de Mendoza, entre los cuales, obviamente, están actas capitulares, los documentos emitidos por el general San Martín, siendo gobernador intendente de Cuyo, organizando la gesta libertadora, decretos, resoluciones, periódicos, documentos que hacen referencia a la vendimia y a la vitivinicultura en Mendoza, entre otros. Los objetivos de un Archivo General de la Provincia son fundamentalmente 3, que es conservar, informar y formar. También tenemos investigadores de otras provincias y también internacionales, de Chile frecuentemente y de otros países como Estados Unidos, España, por ejemplo, entre otros. En nuestra tradicional sección gastronómica llegamos a Tilcara, provincia de Jujuy, para conocer cómo se prepara un exquisito carpaccio realizado con carne de llama. Hola, soy Florencia Rodríguez, cocinera Nuevo Progreso. El carpaccio de llama se hace como un carpaccio tradicional. Primero se prepara varias hierbas, pueden ser las que les gusten, en este caso hay orégano, perejil, romero, bueno, tiene también un poco de ají molido y sal, con eso lo cubren el lomo, se envuelve en papel film y se lleva al freezer. Después se corta bien finito, tipo fiambre, que puede ser con una máquina de cortar fiambre o con el cuchillo. Para hacer el carpaccio de llama, acá está la carne que les había dicho que ya está macerada con las hierbas, que estuvo previamente frizada y ahora ya está a temperatura ambiente, tirando a frío.
A esto le vamos a agregar apenas un poco de sal, pimienta bastante. Vamos a usar limón. Un poquito de aceite de oliva con ají picante, que es típico de la región. Y simplemente, en lugar de ponerle queso parmesano o queso sardo, vamos a usar ricota de cabra con verduritas grilladas. A esto también le vamos a poner sal. Y como en cualquier carpaccio típico, rúcula encima. Y acá vamos a usar también aceite de oliva, pero con mandarina. Elegí hacer este tipo de recetas porque, digamos, lo importante en estas recetas es el producto, que en Jujuy es buenísimo, tiene mucho sabor y es muy sabroso. Entonces, en vez de buscar técnicas, digamos, difíciles para la gente, son cosas sencillas pero con mucho sabor. Participa de este sorteo federal y ganate un fin de semana único en Villa General Belgrano, cuna de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Disfruta de esta ciudad en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Para participar del sorteo de pasajes y estadía por un fin de semana para dos personas, envíanos tus datos a panorama.arg@gmail.com con el asunto Sorteo Córdoba, o bien escribinos vía Facebook, porque Panorama está más federal que nunca. Hace posible este premio la Municipalidad de Villa General Belgrano. Continuamos trazando puente con nuestras bandas de rock, melódicas, folclóricas, oriundas de toda la Argentina, como el caso de Ramiro Vecchio, este joven que grabó un excelente videoclip en Aguas de Oro, en la provincia de Córdoba. Por los jardines y las fronteras voy caminando, buscando sin pena. Y si los caminos se ponen estrechos, busco en mi centro ese extraño planeta. De botellas construida íntegramente con materiales reciclables. Alfredo es el promotor de esta iniciativa que surgió en época de crisis, como surgen las mejores ideas generalmente, y que hoy es una realidad. Un proyecto autosustentable que visitan turistas de Argentina y el mundo en Puerto Iguazú, en la Tierra Colorada. Mi oficio original es, yo soy electricista, pero me dedico a reutilizar los elementos que todos tiran. En el año 2000-2001 teníamos muchas dificultades para poder ganar dinero y nosotros nos dedicamos a vivir de los residuos, que en aquellos tiempos simplemente los recolectábamos, los clasificábamos y los vendíamos en las plantas de reciclado para poder ganar algo de dinero. En esa circunstancia, mi hija, la más chiquita, quería la casa del árbol y como no la podíamos comprar, decidimos construir una y ahí nació esta técnica fantástica que hoy es una solución para millones de personas que en el mundo no tienen dinero para construir con materiales tradicionales. La velocidad de la construcción es prácticamente mágica. Si tuviéramos 3 o 4 ayudantes y todo el material, unas 1.200, 1.500 botellas, es posible hacer un habitáculo de 4x4. En 3 días o 4 como máximo el habitáculo queda armado. Es muy sencillo, es una botella entera con otra que está cortada por la mitad y que se encuentra unida con un tornillo en el fondo.
Entonces, esto es lo que nos ha permitido armar las paredes de la casa original, la casa para mi hija, pero que jamás nos imaginábamos que iba a llegar a donde estamos hoy, ¿no es cierto? Entonces, esta técnica fue prosperando y descubrimos que podían ser soluciones, casas perfectamente habitables, que se pueden revocar como una casa normal, se le pueden poner los servicios como una casa normal. Y de hecho, el mundo entero nos consulta por saber cómo es la técnica y que la transmitimos de forma gratuita porque hemos entendido que esto le puede ayudar a mucha gente que vive en condiciones de extrema precariedad. Lo último de lo último fue que descubrí cómo transformar la botella en tejas. Entonces, primero planchamos la botella en una plantilla hecha de una cerámica, la planchamos, después le hacemos las gondas y fabricamos tejas con botella. Hasta hoy tenemos 76 cursos hechos, no cobro nada por enseñar, pido ayuda en todo caso si hay condiciones para el traslado, pero no cobramos nada por dar los cursos. La mayor cantidad de cursos se hicieron aquí en la Argentina, con lo cual son 76 obras chiquitas, medianas, grandes, muy grandes. Nuestro cálculo es que tenemos más de 1.600 personas capacitadas en diversos lugares donde anduvimos, con lo cual el efecto multiplicador que se ha encontrado realmente es interesante. También fuimos invitados a Colombia, tenemos también, si escriben Casa Ecológica Colombia, van a encontrar la Casa de Colombia. Tenemos casa en Ecuador, tenemos casa en Brasil, tenemos casa en Paraguay. El próximo año, si Dios nos permite, nos estamos yendo a Perú y tenemos una invitación también, si Dios nos permite, para ir a la India. La factibilidad de ganar dinero está ahí al alcance de la mano, ya que se pueden fabricar bolsos, canastos, portatermos, lámparas para luminarias, fruteras, paneras, cortinas. Es interminable, el límite es la imaginación. El hogar Dr. Esteban Maradona surgió en 1983 para dar cobijo a enfermos que llegan desde el norte de nuestro país. Una tarea que merece ser reconocida. Y este hogar existe porque, bueno, surgió de la necesidad de poder albergar algunas a las mamás que venían de la provincia de Formosa, que no tenían donde estar con sus chiquitos. Mi mamá también tuvo que dejar Formosa para venir con mi hermana hacerse atender en los hospitales de acá de Capital Federal. No todos cuentan con familiares o amigos, conocidos, y bueno, a veces el dinero no alcanza porque, bueno, la estadía se hace un poco más larga, porque los tratamientos se hacen un poco más largos y bueno, creo que así fue surgiendo esta idea de formar algo para poder ayudar a otras personas, a otras mamás. Mi papá es oriundo de la provincia de Formosa, trabajaba en Vialidad Provincial y, bueno, el destino lo llevó a Estanislao del Campo. El doctor Maradona asistía ahí para comer, para desayunar y, bueno, le llamaba la atención porque escuchaba las historias de este doctor, las anécdotas que le contaban los pueblerinos y los mismos empleados de Vialidad, que estas cosas que hacía el doctor, que a mi papá lo llamaba la atención. Y el tiempo fue acercándolo y, bueno, y así surgió una amistad o un acercamiento con él. Y hacía la obra que él hacía con la gente que menos tenía y con los aborígenes de ese lugar. Y, bueno, eso le gustó mucho a mi papá. Ellos acá tienen desayuno, almuerzo, cena y muchas veces acompañamiento. Soy de Formosa Capital, tengo tres chicas, Esmeralda, Juan y Francesca. Yo vine de Formosa porque mi marido está trabajando, vino en busca de trabajo y no conseguimos lugar. Y hablamos con Vicky para que nos dé un alojamiento acá mientras que encontremos un alquiler. No. Vine porque, bueno, trabajo por el barrio a dos cuadras y vi un cartelito que estaban solicitando a voluntarios. Empecé con el grupo de voluntarios, que en ese momento era chiquito, así que de a poco se fueron sumando cada vez más voluntarios. Empezamos a hacer peñas, empezamos a hacer viajes solidarios a Formosa para llevar donaciones, se hacían apoyo escolar acá en el hogar, se hacía también actividades de recreación con los chicos del barrio y con los chicos que están acá en el hogar.
Y esto de poder contribuir con algo, yo sé que no voy a salvar el mundo, pero contribuir con un granito de arena me contribuye un montón. Yo me siento bien conmigo misma. Y, qué sé yo, ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Siento que no puedo dar la espalda. Yo siempre digo que, bueno, la gente de buena voluntad existe. Alguna vez, en su pueblo de San Isidro del Campo, preguntará a la gente, ¿y quién fue este señor? Viajamos a la provincia de La Pampa, llegamos a Santa Rosa para conocer la tarea que lleva adelante Fundalum, una organización que asiste a familias en situación de riesgo. Nosotros, siguiendo las huellas del Papa Francisco, que nos pide salir de las iglesias y ir a las periferias existenciales de nuestra ciudad, hemos comenzado con una fundación que se llama Fundalum, Aportes para la Humanidad, que tiene la finalidad de llegar al hombre que está en la periferia, previamente ir en el contacto rápido un comedor comunitario. Ese comedor nos ayuda a nosotros a conocer las personas, amar a esas personas y servir a esas personas. Algunos vienen a comer aquí, otros llevan la vianda para la noche y almuerzan, y otros llevan sus viandas para comer con sus hijos. La cantidad de personas, de voluntarios, es importante porque no solamente vienen a colaborar, sino se capacitan para atender mejor al hombre en situación de calle. Mario salía periódicamente a recorrer las calles, a las plazas y a descubrir las necesidades de la gente. En una oportunidad, después de varias semanas y de sus apuntes y de sus conversaciones, llegó a su casa con la intención de formar un comedor. En octubre del 2014 se inició el comedor, en principio con unas 20 personas que iban a comer todos los días, y se fue multiplicando. La mano de Dios, por poquito que uno recibe, es mucho para Él. Lo que nosotros llamamos la providencia. Esta obra se mantiene con la providencia, quiere decir toda la gente que nos viene a ayudar. No queremos otra ayuda, solamente lo que la gente se sacrifica y dona su tiempo, dona su mercadería, etcétera, etcétera, y ahí estamos adelante. Nada más que gracias, gracias, y que sigan colaborando y que Dios ilumine a quien pueda ayudarnos con conseguir un lugar más amplio. No nos tengamos miedo entre nosotros, nos tenemos que cuidar, como dice el Papa Francisco, pero demos a manos llenas y van a ver cuántas cosas recibimos. Fíjense en lo que decía San Francisco de Asís, porque dando se recibe. Usted dé siempre, que va a recibir siempre. Participa de este sorteo federal y ganate un fin de semana único en Villa General Belgrano, cuna de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Disfruta de esta ciudad en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Para participar del sorteo de pasajes y estadía por un fin de semana para dos personas, envíanos tus datos a panorama.arg@gmail.com con el asunto Sorteo Córdoba. O bien, escribinos vía Facebook, porque Panorama está más federal que nunca. Hace posible este premio la Municipalidad de Villa General Belgrano. Los convocamos a que nos sigan mandando saluditos a través de nuestras vías que figuran en pantalla, panorama.rg@gmail.com, a través del Facebook. Nos enteramos de cosas que suceden en la Argentina, buenas historias, lugares, ciudades, pueblos. Siempre lo decimos, por más pequeños que sean, todos en algún rincón de la Argentina tienen algo lindo para contar. Un saludo para Panorama Federal desde Tilcara, de parte del Grupo A. Hola, mi nombre es Jorge Gómez, soy el cura párroco de la parroquia Asunción de María Santísima de Acaraguay en Bororé, en La Cruz, Corrientes.
un saludo enorme para toda la producción de Panorama Argentino, que siempre lo miramos por Canal 12 de Posadas. Soy Valentina y le mando un saludo a Panorama Federal. ¡Chao! Hola, soy Joaquín y le mando un saludo a Panorama Federal. ¡Besos! Hola, soy Vlad Tepes, desde Montevideo, Uruguay. Les mando un abrazo grande a los amigos del Panorama Federal. Momento de darle un lugar a nuestra sección Historia de Historietas en la Argentina. Visitamos Córdoba y en la Docta se desarrolló por segundo año consecutivo el Festival de Cómics, que convocó a guionistas, a escritores, a dibujantes de todo el país, de distintos rincones de la Argentina que aman la historieta gráfica. El año 2015, a Diego Cortés, el editor de Llanto de Mudos, se le ocurre que sería importante para la ciudad de Córdoba volver a tener un evento de cómic, ya que en los últimos años no había habido eventos en la ciudad. Así que el Centro Cultural acepta la propuesta de Diego y desde el año pasado somos la sede de este festival. En el festival van a encontrar stands de editoriales, encuentra también a los autores de muchas de esas historietas. Encontramos también muestras, tanto en las salas como en el pasillo. Tenemos un espacio permanente de exposición de cómic. Encontramos también charlas, talleres y, bueno, eso, lo más importante sobre todo es el encuentro entre el público y los autores. Es un evento donde uno puede promover lo que hace, además de compartir experiencias y materiales y demás cosas con otros autores, y bueno, también escuchar las charlas y talleres de autores que a uno le gustan y lo motivan. Me han convocado aquí, por un lado para hablar un poco de mi trabajo y todo eso, y por otro lado también porque coincide con esta muestra que me rodea aquí detrás mía, que hemos hecho el otro autor español, Miguel Ángel Prado, sobre Cervantes. Me parece que lo enriquece en la difusión para las publicaciones y también para que la gente se acerque y conozca más sobre el mundo del cómic y pueda seguir creciendo la industria nacional. Es fundamental entender a la historieta también como cultura, que haya este tipo de eventos con esta importancia y, bueno, más si vienen autores por ahí que son editores o tienen algún tipo de contacto con alguna editorial para darla a promover todo lo que hacemos. ¿Mi historieta argentina favorita? Pues es difícil decirlo porque hay muy buenas historietas acá y muchas de mis favoritas son de aquí. Posiblemente si tuviera solo que quedarme con una, sería Morcinder de Oesterheld y Brecha. En Relatos de Película conversamos con Mariana Arruti, directora de El Padre, un conmovedor documental autobiográfico. Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren. Pero todo era confuso. El Padre es una película íntima, es una búsqueda familiar. Es un intento mío de construir un poco esos silencios que se fueron armando alrededor de la muerte de mi papá, ocurrida en el año 73, en septiembre del 73. A partir de ese momento, digamos, mi familia y el entorno social más cercano trabajó y se condujo en silencio, sin nombrarlo, sin nombrar aquello que parecía no ser un accidente, pero se nombraba como tal. Y la película de algún modo intenta, digamos, hacer un camino también para explicar
un poco eso, o sea, un poco qué pasó con esa familia y con ese entorno, y también qué pasó con mi propio olvido, es decir, con mi propia imposibilidad de guardar ni siquiera un solo recuerdo de mi padre. Digamos, se hizo un pacto de silencio, para decirlo así, sobre esto. Y bueno, me acostumbré a esperar, a no preguntar. En la búsqueda de la película y en todo el camino andado para hacerla, digamos, una de las cuestiones que me resultó más intensa a mí fue la posibilidad de que este camino me llevara a reencontrar o a encontrar, en muchos casos, por primera vez a mi familia paterna, desde un lugar muy cercano, desde un lugar muy, muy genuino, una familia con la cual yo no había crecido, es decir, había tenido algún vínculo con algunos tíos, pero no había sentido que pertenecía a ese orden familiar. Buscaba que desde la propia historia esto pudiera ser de algún modo una metáfora o llamar a que otras familias y otros sectores y otras personas pudieran empezar también a preguntarse qué pasó con ellos mismos, ¿no? Yo creo que en la Argentina hay mucho camino por andar todavía con estas cuestiones y sobre todo en lo que atañe a eso, ¿no? A los pequeños gestos y a las pequeñas complicidades de nuestra sociedad y de nuestras propias familias que muchas veces con las mejores intenciones generaron un campo para que ese silencio se consolidara, para dejar de nombrar ciertas cosas, para dejar de ponerle palabras a ciertas cosas. Me permitió de algún modo imaginar a mi padre, hacer escenas con mi padre, construir escenas, diseñarlas, pensarlas, plasmar algunas imágenes que me acompañaron como sueños a lo largo de la vida en una pantalla, y creo que eso es de alguna manera muy sanador porque es un modo de ponerle palabras a aquello que no estuvo dicho. El espectador a la hora de ver el padre creo que va a encontrar una historia muy humana, sensible, va a encontrar una historia de preguntas abiertas, va a encontrar poesía con belleza y con ternura, va a encontrar una película que demanda palabras, pero a la vez puede perdonar y puede, de algún modo, estar en paz. En Panorama Federal conocemos una clásica receta de origen guaraní, el chipá guazú. La televisión pública nos permite llegar a los hogares de miles y miles de argentinos, así que son más que bienvenidos al pueblito. Este es un hotel donde trabajamos con una cocina autóctona. Tratamos de respetar el origen de la cocina guaraní y la fusionamos con cocina del mundo. Aprovechando el horno de barro que primitivamente los guaraníes y luego los autóctonos de la zona lo tenían como obviamente única herramienta de cocción, nosotros fabricamos un horno y lo utilizamos como tal. Y en ese horno de barro vamos a cocinar una chipá guazú. Cada uno tiene su receta y su versión. Yo soy compositor y al mismo tiempo intérprete. Yo interpreto esta receta y la hago a mi manera. Se utiliza el choclo propiamente desgranado, se procesa y utilizo igual cantidad de choclo con igual cantidad de cebolla cortada en brunoise, cortado en pequeño, igual cantidad de queso, igual cantidad de manteca, igual cantidad de salmuera con leche, ¿no? Y huevo, que es lo que va a ligar toda esta preparación. No importa el orden, lo que importa es que vos metas todo esto en un cuenco y unas, vayas ligando y lo volcás a un cuenco y lo metes al horno. La cocción tiene que ser lenta, tiene que tener una temperatura de 180 o 200 grados, no más. Chipá guazú viene como guarnición de cerdo o de carnes vacunas y queda muy bien. También se puede tomar solo como una tapa
y lo acompañás con otra cosa pequeña para que te puedas tomar una cerveza o un vino, viene muy bien. Y después de esta delicia misionera, el chipaguazú, que esperemos que a ustedes les salga tan bien como le salió este chef de la tierra colorada, vamos a dar la vuelta de página y a despedirnos hasta el sábado próximo en una hora de buenas historias que pasan volando por la pantalla de la TV pública, porque hablan, en definitiva, de lo que nosotros somos, de lo que nos gusta, de las tradiciones, de la identidad, de nuestro arte, de nuestra gastronomía, que tiene mucho que ver con las costumbres de cada rincón de la Argentina. Será hasta la próxima en una nueva emisión que nos convoca, como siempre, cada sábado a través de la pantalla más federal del país, la TV Pública Argentina. Chao.